Bueno, nada, aquí estamos, que me han comentado que iban a haceros algo especial y yo creo que bueno, que os lo merecéis por todo lo que estáis peleando, porque a pesar de las adversidades y todos los problemas que se tiene en un club tan humilde como el nuestro, pues estáis peleando por salvar la categoría. Yo creo que pase lo que pase, a final de temporada. Los que somos de verdad de la Roteña vamos a estar muy orgullosos de ustedes porque sabemos que hasta el último momento os vais a matar para salvar al equipo. Ya lo demostrasteis el partido anterior, que fue increíble lo que hicisteis remontando en tan poco tiempo, pero eso no es más que nada por calidad, eso es porque tenéis unos huevos muy grandes, porque le echáis corazón, porque sois un equipo y porque sois una familia. Yo desde aquí solo animaros para el partido ahora que tenéis este fin de semana, que es un partido importante, que va a haber mucha gente, que vamos a estar todos pendientes desde los que puedan ir al campo y los que estamos fuera. Y que nada, de corazón, que mucha suerte, que os lo merecéis lo mejor y que aquí estoy con ustedes. Un abrazo enorme y a por ello. Bueno, señores, imaginaos si es especial lo que están haciendo, que han hecho hasta hablar un verderón, ¿sabes? Para ir a apoyar el domingo al equipo. La verdad es que he estado varias jornadas allí viendo con mi amigo Álvaro y las veces que hemos ido habéis ganado, ¿sabes? Así que más o menos creo que estamos siendo un poco componentes de la suerte esa rojilla que ustedes, que os merecéis. La verdad que Bueno, al final, otra cosa que tenía que decir, el año pasado fue, ¿sabes?, el partido contra Rota y también ganamos, o sea que de verdad es un talismán. Nada, era solo eso. bueno, me ha cortado. La verdad que estuvo bastante emocionante el domingo pasado. No me esperaba yo que a 5 minutos pasara eso, pasara lo que pasó. Así que nada, yo tengo la pierna jodida ahora, así que os mando toda la fuerza del mundo el domingo para que sigáis ganando y que consigáis la permanencia que creo que un pueblo como Rota se merece un equipo en una división como esa. Y también nada, como soy minusválido, tanto Pepe como José Mari creo que han dejado varias cervezas allí a mi nombre en el bar, ¿sabes? Así que, Nexo, ¿vale? La recojo el domingo, ¿vale? Y que nada, mucho ánimo a todo el mundo.